Qué increíble. ¡Sí! Estamos viviendo y estamos en la naturaleza, baby. It's freaking beautiful. What a day, what a day. Cero kilómetros, es increíble empezar la aventura con un nuevo torito. Mil gracias a Motoland para hacer eso, porque pensé en un usado y voy a llegar, pero más seguramente a llegar a Alaska desde Argentina en un torito nuevo. También cuenta con una compañía porque tiene una mascota que acompañará este viaje. Sí, tengo una perita, ella es en casa durmiendo, pero sí, conmigo atrás, ella tiene los cientos atrás y ella estamos practicando en mi torito antes y ella es cómodo. Soy parte de equipo Turismo, comparte Motoland, entonces vamos juntos y seguir charlando y hacer un updates online, así es increíble, increíble. Y la frase que tiene que decir todos los días. Sí, what a day, what a day. Tú sabes, Radio Actualidad sabe bien. Estamos muy contentos de poder tener a Ryan con nosotros como parte del equipo, el Team Turismo que se está creando con él. Él es nuestro primer embajador y por supuesto muy contentos de que él haya escogido una marca como la nuestra para poder emprender un viaje de estas características. Por supuesto que tenemos muchas expectativas, queremos armar viaje con él básicamente y seguirlo en la ruta que él tenga pensado. Va a ser uno de los viajes más largos en toritos hechos por cualquier persona en el mundo, desde Ushuaia al sur argentino hasta el norte más recóndito en Alaska, al norte de nuestro continente. Ryan es un aventurero de la vida, tiene 22 años y está comenzando, por supuesto, una aventura increíble. Ha recorrido Nueva Zelanda en bicicleta, ha recorrido la India en motocicleta, ha recorrido caminando España y ahora quiere recorrer Latinoamérica en un tricarro Voyage, por supuesto. Entonces, el torito en realidad es un medio de transporte que ya en Bolivia tiene 12 años, ¿verdad? Y funciona bastante bien en todo Bolivia. Nosotros estamos presentes en los 9 departamentos, en muchos municipios del país, transportando personas. Este no solo es un medio de transporte, sino es una actividad laboral. Muchas personas se dedican al transporte público con el torito.